Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Escobar. Y yo soy Paz Azócar. Y les damos la bienvenida a las clínicas de Malabares Reciclados. Este es nuestro cuarto episodio. En esta oportunidad vamos a crear unos pajaritos. No esos que andan volando, sino que para jugar malabares, ¿cierto? Para ocupar la técnica del swing. Exacto. Para esto vamos a necesitar arroz, globos. Vamos a necesitar unos 6 globos. Del número 9 recomendamos. Exacto. Necesitamos también nuestro dosificador, una botella, tijeras, un embudo, lana, una bolsa de basura completa. Ojalá que no tenga basura dentro. Y también cintas para decorar que de repente sobran de los cumpleaños. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es, de nuestra dosis, de nuestro dosificador, llenarlo hasta la mitad. Solo la mitad. Luego, colocamos el embudo en la botella y vaciamos nuestro arroz. De la misma forma que en el capítulo anterior hicimos las pelotitas de malabares. Exacto. Pero esta vez es solo la mitad. Solo la mitad. Ahora tomamos un globo, lo inflamos. Recuerda que no tiene que ser completo ni tampoco muy pequeño. Lo colocamos en la boca de nuestra botella, sin que se nos escape el aire. Giramos nuestra botella y que el arroz caiga por completo dentro de nuestro globo. Muy bien. ¿Te ayudo? Luego sacamos la botella y el aire completo de nuestro globo, que no quede ni un poquitito de aire. Es importante que no quede aire porque si no la pelota se va a romper. Muy bien. Esto nos queda más pequeñito. Hacemos el nudo. Y esta vez no cortaremos el excedente. Lo dejaremos ahí. Esta es una de las formas de cómo hacer estos pajaritos de malabares. Luego vamos a cortar tiras de nuestra bolsa de basura. ¿Me ayudas? Sí, no problema. Tú las firmas de un lado y no muy gruesas ni muy delgadas. Entonces cortamos nuestras tiritas de bolsas de basura. Ahí hay una. Dos. Y tres. ¿Cuántas son? Esta le colocaríamos 3. Ok. Muy bien. Las vamos a abrir. Muy bien, y al pituto de nuestro globo vamos a amarrar más o menos como medio metro de lana. ¿Lo vas a poner doble? ¿Esta lana? Sí. Haremos esta sencilla y luego veremos las otras formas de utilizarla. Vamos a tomar nuestras 3 tiritas de bolsas junto a nuestro pituto. Y las vamos a girar, a girar, a girar. Y luego amarraremos nuestra lana. Y le haremos un pequeño nudo. Te ayudo. Muchas gracias. Lo amarramos por aquí, por allá. Unos 3 nudos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a cortar la boquilla de nuestro globo y vamos a reforzar por el otro lado. Que el pituto quede afuera. Esta es una forma de hacer estos pajaritos. Esta es una forma muy sencilla. Y ahí ya tenemos
una primera forma de crear nuestros pajaritos. ¿Sí? ¿Cómo van en sus casas? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Esta es la forma más sencilla de crear los pajaritos. Ahora vamos a enseñar otra forma. Vamos a rellenar nuevamente nuestro dosificador con la mitad de arroz. Se repite el mismo paso anterior. Ponemos el embudo en nuestra botella. Y vaciamos nuestro arroz. ¿Se va entendiendo? Es muy sencillo. Volvemos a repetir. Revisamos si el globo es el que está pinchado. Es el globo pinchado. Tomamos otro globito. Lo inflamos. Y volvemos con el mismo proceso. Rellenamos nuestro globo. Lo sacamos. Sacamos todo el aire, todo el aire de nuestro globo. Que no quede nada de nada. Y hacemos el nudo. Muy bien. Y a este sí le cortamos el excedente de globo. Muy bien. Nos va a quedar como una pequeña pelotita. Ahora, esto lo voy a hacer con este material, que es lo que sobra de repente de los cumpleaños. Entonces, haremos unas tiritas como de 1 metro y cortamos. Otra más. 1 metro. Muy bien, cortamos. Y ahora estas mismas las vamos a cortar por la mitad. Wow. A ver, te ayudo. Muy bien. Como es papel, tenemos que tener cuidado de que no se rompa, ¿ya? Esto también lo podemos hacer con tiritas de diario, con hojas que ya no ocupemos. Y volvemos a repetir con la otra. Cortamos con mucho cuidado sin que se nos rompa nuestro papel. Muy bien. Y nos quedan nuestras tiritas. Al igual que la bolsa. Al igual que puede ser el diario o cualquier tipo de hoja. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar otro globo. Y presten mucha atención aquí. Vamos a cortar también 1 metro de lana. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra lana aquí, sin amarrar, solamente alrededor de nuestro globo. Te aseguro. A esto mismo también le vamos a sumar nuestras tiritas de papel. Entonces, una por ahí, sin soltar. Seguro. Tranquilo. La otra por acá. Muchas gracias. Otra más por acá y las vamos cruzando. Pueden ser más delgadas o de este mismo grosor. Y la última. Muy bien. Ahora sí, me puedes afirmar ahí. Y vamos a cortar un globo más. El globo lo colocamos alrededor de nuestra bolita rellena de arroz y colocamos otro más. Vamos a poner uno naranjo. Muy bien. Y así tenemos otra forma de crear
nuestros pajaritos. Muy bien, ¿qué piensan en casa? ¿Cuál de las dos formas les resulta más fácil? Puede ser la 1, que solamente amarramos al pituto, o puede ser la 2, que lo recubrimos con nuestros globos. Muy fácil y muy sencillo. Entonces ahora, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se juega con estos malabares? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tenemos nuestros pajaritos para jugar swing. Ahora vamos a aprender. Lo primero que vamos a hacer es dejar uno aparte y trabajar solamente con uno de los pajaritos. Este pajarito lo vamos a mover de una forma circular por delante de nuestro cuerpo. Muy bien, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo vamos a poner un poquito más difícil, porque ya que lo pasamos con la mano derecha por delante, vamos a pasar esta mano derecha por detrás. 1, 2, 3, 4, 5. Al principio no nos va a salir muy bien. Entonces, doblamos nuestra muñeca y giramos el pajarito. El movimiento es solamente de nuestra muñeca, ¿ya? Ahora lo practicamos con la mano izquierda. Entonces, giramos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Muy bien! Ahora, por atrás, por nuestra espalda. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Perfecto! Ahora vamos a ver qué sucede si lo hacemos con nuestros dos pajaritos. Entonces vamos a hacer 1, paramos, 2, paramos, 3, paramos y 4. ¿Estamos? Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. A ver, 1, 2, 3, 4. Muy bien, y ahora vamos a unir estos dos movimientos, a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4. ¡Muy bien! ¿Le salió? Vamos a seguir practicando. Entonces, como ya tenemos este movimiento, lo vamos a ir uniendo y haciéndolo un poquito más rápido. Para esto podemos movernos para un lado y también para el otro. Para un lado y para el otro. Tenemos nuestro primer movimiento. Entonces ahora vamos a juntar estos dos que estaban pasando por atrás. Uno por delante, uno por detrás. Uno por delante, uno por detrás. Es este mismo movimiento. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Con la otra mano, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahora juntamos los movimientos. 1, 2, 3, 4. Su cuerpo se va a mover, así que ustedes no estén duros. Su cuerpo se va a mover para allá, para acá. Eso es el swing, el movimiento. Muy bien, entonces tenemos este truco. Y también este truco. ¿Cómo van en sus casas? ¿Está funcionando? Algo más sencillo que podemos aprender también con el swing es a girar nuestros pajaritos hacia adelante. De eso podemos acelerar uno y van a ir dispar. Van juntos, dispar, juntos, dispar. Muy bien, ahora ya tenemos tres movimientos con nuestros pajaritos, que son 1, 2 los juntamos, los separamos y 3. ¿Qué les pareció? Estuvo entretenido, ¿no? También podemos hacer esto, miren. Muy grande, muy grande, muy grande, hacia arriba. Y ahí damos un giro. Hacia arriba y un giro. Hacia arriba y un giro. Cuando ustedes vayan practicando, van a ir saliendo muchos más movimientos. Como por ejemplo, esto lo disociamos y podemos cruzar. Girar para el otro lado. Girar vuelta entera. ¡Ay! Si se le enreda no hay problema, ¿ya? Entonces, repasamos todos nuestros movimientos y... 1 y 2 y 3 y el grande, 4. ¿Y qué pasa si juntamos todo esto? Miren, de aquí comenzamos
cambiamos y seguimos, giro y giro. Muy bien, esperamos que lo hayan disfrutado y a practicar. Y no olviden, nos vemos luego en nuestra quinta cápsula y que vamos a crear un rolabola. ¿No sabes lo que es un rolabola? No te preocupes porque la siguiente cápsula lo vas a aprender. Y para esto necesitamos una botella de 3 litros llenita de agua y una tabla de madera de aproximadamente unos 30 centímetros de largo y unos 20 centímetros de ancho. Y también necesitamos una goma Eva, que esté reciclada ahí en la casa, ¿ya? Entonces nos vemos en nuestra siguiente cápsula. ¡Chao!